Bienvenidos al resumen de noticias con lo último de la actualidad naval. La Marina de Guerra del Perú, en conjunto con la Municipalidad de Manantay, Defensa Civil y pobladores de los caseríos Pucallpillo, Ega, José Olaya y Sagrado, extrajeron cerca de 2 kilómetros de palos y estacas que impedían el acceso a dichos poblados. El ministro de Defensa, José Huerta Torres, la ministra de la Producción, la señora Rocío Barrios Alvarado, el comandante general de la Marina, almirante Fernando Cerdán Ruiz, visitaron la patrullera marítima, BAP, Río Quilca, reconociendo y exhortando al personal que labora en el norte del país por su labor de salvaguardar la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente. Comprometidos con una eficaz gestión que permita efectuar adecuados procedimientos con la moderna tecnología en el monitoreo de desastres, la Marina de Guerra del Perú, como parte del Sistema Nacional de Defensa Civil, mediante sus órganos de apoyo, participó activamente durante el simulacro de sismo seguido de tsunami y de multipeligros a nivel nacional. En todo momento, el personal demostró gran capacidad de acción y respuesta inmediata ante la situación de emergencia, asistiendo a la población del área de responsabilidad. En un operativo multisectorial, la Capitanía Puerto de Parachique en Sechura, Piura, y el Ministerio de Producción lograron intervenir 450 kilogramos de semillas de conchas de abanico. Luego de ello, se impusieron las sanciones correspondientes. Como parte del viaje de instrucción al extranjero, el BAP Unión zarpó rumbo al puerto de Los Ángeles, Estados Unidos, desde Honolulu, Hawái. Es así que los cadetes continúan con su instrucción naval, así como también exponiendo las muestras itinerantes de nuestra cultura peruana. Se realizó una exitosa evacuación aeromédica desde la ciudad de Trujillo, de 2 adultos y un menor, que fueron víctimas de graves quemaduras por una explosión de gas. Este fue un trabajo conjunto entre la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de Salud. El 4 de junio se realizó la ceremonia de zarpe de 6 embarcaciones de la Marina de Guerra del Perú desde el puerto de Nanay, en Iquitos, como parte de la segunda campaña del Programa Nacional de las Plataformas de Acción para la Inclusión Social, PIAS. Desde las instalaciones de la Estación Naval, Capitán de Corbeta Manuel Clavero Muga, zarparon los buques Río Napo, Río Putumayo 2, Río Morona y los buques BAP Pastaza y BAP Yaguas, con el fin de acercar a los pueblos más distantes de la Amazonía los servicios del Estado. Personal de la base naval de Chimbote brindó una charla sobre prevención de manejo de desastres naturales a profesores y alumnos de la institución educativa 313 Miraflores Alto. Para dar a conocer los valores de nuestro almirante Don Miguel Grau Seminario, la Dirección de Intereses Marítimos ha iniciado un ciclo de conferencias dirigidas a los alumnos de los liceos navales. Esta vez fueron los alumnos del Liceo Naval Lizardo Montero, quienes conocieron más sobre el peruano del milenio. La Comandancia de la Tercera Zona Naval, en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa y diferentes instituciones, realizaron limpieza en Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Siempre nuestra institución comprometida con el cuidado y preservación de nuestro medio ambiente. Asimismo, el sábado 1 de junio, personal de la base naval de Chimbote participa activamente en la segunda jornada de limpieza de humedal, Parque Metropolitano de Villa María, con la finalidad de mejorar uno de los principales pulmones verdes de la ciudad. Como parte de la celebración del Día Mundial de los Océanos, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina y el Ministerio del Ambiente llevó a cabo una serie de conferencias y exposiciones buscando crear conciencia, promoviendo la investigación científica marina, la pesca, el trabajo en el mar y la formulación de políticas y gestión en el sector.
El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, presidió la ceremonia por el 139 aniversario de la Batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. El acto contó con la presencia de altas autoridades militares y civiles en este solemne acto cívico patriótico.